Hola a todos, como les había dicho ayer, no tenía fecha ni horario exacto para este en vivo, pero ahora tengo un tiempito, entonces quiero seguir pintando esta pieza, así que vamos a ver qué sigue. Ayer lo que hicimos, bueno, me disculpo porque hubo problemas con el live de ayer, entonces no lo pude volver a subir y lo estoy subiendo el día de hoy a mi canal de YouTube y luego lo vuelvo a postear por este canal. Esta pieza ayer lo que hicimos fue pintarla color piel en todo su cuerpo y lo dejamos secar para que, con su secativo para que hoy podamos seguir y darle más acabados. Entonces ya preparé acá un platito con un color rojo y un color café y lo que pueden ver ahí también es un poco de secativo. La parte verdosita es secativo de cobalto y también hay aceite de linaza ya en el plato. Lo que voy a hacer ahora básicamente es mezclarlas, preparar como mi mezcla para las comisuras y para dar profundidad lo que hago es agarrar rojo y mezclarlo con un poquito de café para oscurecerlo. Eso es un café oscuro. Entonces, las otras cosas que requiero para esto son pincelitos. Voy a utilizar un pincel pequeño, pincel delgado. Esto me va a permitir meterme en todas las comisuras. Y voy a usar otro pincel un poco más grande, cualquiera, para hacer el difuminado. Entonces, voy a colocar perdón. El teléfono en el tripié para empezar a trabajar. El live de hoy no será tan largo posiblemente, pero vamos a ver la técnica. Entonces, lo que yo hago es que con el pincel chiquito voy a agarrar un poquito de la mezcla que hice. Incluso puedo oscurecerlo un poco más. Tiene que ser bastante diluida, bastante transparente, ¿okay? Por esto le pongo bastante aceite de linaza. Ayer queríamos cubrir, hoy no, hoy solo vamos a dar unas sombras. Y la razón por la cual uso el rojo con el café es porque básicamente me gusta cómo se nota, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, partiendo, por ejemplo, por la cabeza, por la cara, es empezar a poner este color en las partes que coinciden con el cabello. Le voy a dar toda la vuelta. Le puse secativo para que seque rápido, seque en unas horas, pero me da todo el tiempo para estar trabajando. Entonces, básicamente el proceso es aplico. Y luego difumino. La capa de abajo está seca. Entonces, justo porque está seca, si yo me paso, por ejemplo, puedo estar removiendo un poquito de exceso sin afectar a la pieza. Y dándole toda la vuelta, esto obtengo básicamente un efecto de profundidad. Cuando la pieza estará toda pintada, yo tendré un efecto de profundidad. Mientras ahora, por ejemplo, por cómo está, está súper plana. Entonces, voy a colocar, sea en las partes que quiero que se vean sumidas, tipo alrededor del cuello, así, sea todo al borde, por ejemplo, con el brasier o con la vestimenta que tengo, para que esto cree, proyecte una sombrita. Esto lo hago antes de pintar la ropa, justo porque así puedo ir un poco más rápido. Y luego la ropa, la pintura de la ropa va a ocultar todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, con mi pincel seco, eso es un pincel seco que uso para difuminar.
que es un pincel viejito, es un poco abierto, o sea, no importa, no es un pincel especial. Voy a hacer esto, difumino. Y recuerdo que si me paso un poco de color con un trapito, puedo irlo retirando. Así que este trabajo es muy mecánico, no tiene mucha cosa particular. Solo voy difuminando, aplicando y difuminando, aplicando y difuminando. Y puedo así regular, disminuir o añadir. Entonces, las partes que normalmente yo trato son todas las comisuras y los desniveles. También, por ejemplo, puedo dar un poquito aquí. Esto me va a ayudar a realzar el volumen. Aquí en esta comisura. Y difuminamos. Entonces, la pieza con este pequeño detalle, la comisura de la espalda, cambia muchísimo. O sea, todo al final de este trabajo se va a ver completamente diferente y mucho más elaborada, aunque finalmente, como se puede notar, es algo súper simple, bastante sencillo, rápido, relativamente rápido. Okay. Terminando esto, yo ahorita voy, es lo único que me voy a aventar, como de rápido esto, y luego si tienen algunas preguntas, les contesto ya que volteé la cámara. Les comento que hoy no puedo estar tanto como otras veces, pero podemos estar tomando algunas preguntas. La idea que tengo para este proyecto, para esta pieza, es mostrar en vivo y con videos, luego que se suben a YouTube, todas las etapas de pintura. Tengo también cursos en línea donde, además de modelar, pinto piezas. Tengo de hecho un curso en Udemy donde pinto piezas siempre con óleo. Son muchas piezas las que pinto y hay como variedad de información y de técnica, porque luego cada pieza tiene igual algún detalle específico y tiene alguna peculiaridad, ¿no? Laqueados o colores especiales, etc. Pero básicamente. Lo que estoy enseñando ahora es lo que yo hago generalmente. Por ejemplo, ahorita no estoy difuminando nada, solo estoy colocando el color. Para quien se está conectando ahora, es un rojizo café soso. Es una mezcla entre rojo y café. La coloco en todas las comisuras, en todos los lugares donde yo quiero que se perciba una sombra. Y uso un pincel chiquito para aplicar, como acaban de ver, y un pincel más abierto, un poquito más grande, para difuminar. Y esto absorbe una parte del producto del óleo y da un efecto muy suave. Anteriormente, todos estos detalles yo los hacía con acrílico muy diluido y pasado con aerógrafo y era pues más tardado en mi opinión usar el aerógrafo, sobre todo por la limpieza del aerógrafo, que no es la cosa que más amo en el mundo. Y luego vi que básicamente se puede hacer un efecto muy muy parecido con el óleo y así difuminarlo. Okay. Por ejemplo, vamos con la carita. Básicamente hacemos lo mismo. Para las comisuras de la carita,
vamos a aplicar, por ejemplo, en la profundidad de la cuenca, en la comisura del ojo, la nariz vamos a aplicar un poco para que se haga más rojiza, en las fosas nasales. Como ven, no estoy siendo tan tan precisa en este momento. Si quieren, lo que podemos hacer para una parte más chiquita es usar un pincel de difuminar un poco más pequeño. Entonces, estas no son las cejas que estoy pintando, ¿eh? Son únicamente las comisuras. Y luego, si yo quiero dar un efecto, por ejemplo, de cara maquillada, siendo esta una chica, así que pues agarraré como, por ejemplo, un delineado, un color negro o café para hacer delineado, para hacer las pestañas, estas cosas. Y también le vamos a hacer chapitas. Esto le va a dar vida. ¿Sale? Colocamos un poco de color. Es el mismo color. Como ven, aquí se nota bien qué color es. Es un rojo mezclado con café. Okay. Y así no se percibe maquillada, se percibe natural. Obviamente yo no estoy buscando un tipo de pintura realista, esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Me interesa dar como una sensación de realismo. Una pintura realista tiene muchísimas más capas, muchísimos más colores. Y este era básicamente lo que hacíamos en cine para pintar piezas como prostéticas, por ejemplo. Aquí le voy a cargar un poco los labios. Pero si quisiera darle un efecto de labial, pues todavía me faltaría más. Ahora, este óleo es muy diluido, tiene bastante, bastante aceite de linaza, lo cual hace que la pintura se quede muy transparente y que se resbale un poco, entonces tiende a abrirse. No va a darme una capa uniforme, me va a dejar como puntitos, se puede notar. Pero a mí en especial este efecto me agrada, entonces lo aprovecho. Okay. Voy a, bueno, aquí hay algunas cosas que me faltan, el codo, los codos de ambos lados. Aquí vamos a difuminar. A ver, creo que las manos están muy abajo respecto a la cámara. Así que voy a bajarme un poquito. Vamos a trabajar la parte que me falta. Y vuelvo a agarrar. Aquí tengo siempre mi producto que está súper diluido. Y vamos a empezar a trabajar, por ejemplo, las manos. Yo le pongo un poquito aquí, bueno, los codos. Creo que está ahí. Déjenme ver si los codos los pueden ustedes ver. No, estoy muy al límite. Voy a subir un poco más, perdón. Repito que estando sola de repente. Ok, yo creo que así se ve. Muy bien. Le vamos a poner un poquito de rojo aquí. Y siempre los codos son un poquito más rojos. Y la comisura de los codos, aquí le voy a añadir un poco más. Difuminamos con el pincel abierto, también por adentro. Y hay partes que son naturalmente más rojizas, por ejemplo, los codos, las palmas de las manos y de los pies. Entonces, por ejemplo, hablando de manos, lo que voy a empezar a hacer aquí es comisura. Entonces me meto, y no importa que me vaya en la parte del calzón, porque es una parte que luego estaré pintando encima, pero
Pinto aquí abajo porque en el momento que difumino, yo logro subir un poquito y dar vida a estas manos. Y estamos pintando aquí los nudillos un poco más. Okay, entonces ven la diferencia entre una mano y la otra. Es muy poco realmente, pero la punta de los dedos podemos pintarlas también de más rojizo. Esto nos da una sensación como un poco más realista. Y vamos a hacer lo mismo con la otra mano. Agregamos color en la parte interna. Esta es una parte un poquito más tardada, ya casi. De hecho, la parte de las piernas es muchísimo más rápido. Todas las comisuras. Y yo aquí como que le podemos dar una pasada para que quede en general un poquito más rojo y nos cargamos los nudillos. Sale. Vamos bajando y entonces vamos a agarrar todas estas comisuras, que es la división entre las piernas, acá abajo, y la unión con el calzón. Entonces, repito, como pueden notar, no estoy yendo como tan fina, o sea, voy muy burda con mi pincelada porque luego difumino todo. Solo procuro aplicar una cantidad adecuada. Y vamos a difuminar. Básicamente, o sea, ustedes podrían usar dos tonos diferentes, por ejemplo, uno más rojo para las chapitas y otro más café para las comisuras, para las sombras, digamos. Y yo repito, un poco es cuestión de estilo, ¿no? Y a mí me gusta utilizar este tono para todo. Ahora se ve un poco raro que sea tan rojo, pero una vez que ya añado los colores de la ropa, etcétera, se ve muy diferente, ¿no? También es este. Y uno tiene que buscar como su forma de trabajar. O sea, yo siempre, repito, doy tips más técnicos, más que sugerencias de estilo. Esto luego cada quien elige lo que más le gusta. Sobre la piel, yo en un otro momento, o sea, digamos que posiblemente mañana, que ya todo esto esté seco, estaré elaborando algunos tatuajes, porque la idea es que esta chica sea una pin-up. Entonces, quiero añadirle algún detalle de tatuaje. Aquí lo que estoy haciendo es meterme otra vez en las comisuras, tras de las rodillas, esta forma como de H que se forma. Y aquí donde tengo la resina que se une simulando que las piernas se tocan. El trapo que paso de repente es para como quitar un exceso de color. Yo puedo pasar dos veces, como ahorita estoy haciendo. O sea, le pasé como un rojizo de base y luego voy cargando más las comisuras. Okay, también adelante. Las rodillas siempre son un poco rojas, entonces les damos una pasada como general, de color general, y luego vuelvo a pasar las comisuras.
Entonces, lo que ayer comentaba en algún momento, la pintura sirve para dos cosas. Esto, bueno, es mi opinión. En parte para dar color, entonces que, en este caso sobre todo porque tengo un material de base que es de dos colores, el gris de la plastilina epóxica y el rosado original de la resina, que es este color. Entonces, darle color y pintar la pieza para que se uniforme, para que cambie el tono, lo que sea. Y la otra cosa, que es la razón por la cual ahora le estoy dando las comisuras, es realzar la pieza y realzar los volúmenes de la pieza, ¿no? Básicamente, lo que buscamos es enfatizar la tridimensionalidad. Vieron cómo al principio estaba muy plana la pieza y ahorita vamos a hacer un cuadro un poco más general. Vamos aquí también abajo de la planta del pie, que es más rojiza. Esto ayuda a que la pieza se note más tridimensional. Obviamente ya es tridimensional, o sea, no es que estamos hablando de una cosa plana. Pero el hecho de meternos en las partes hundidas, las partes que queremos que proyecten una sombra, ayuda a que la percepción general sea más enfatizada. Okay. Estoy dando una revisión general a la pieza. Aquí puedo darle un poquito esta parte para evidenciar también la tridimensionalidad. Es como si estuviéramos maquillando la pieza, como cuando las chicas nos ponemos el contour de la cara para como modelar nuestra cara, ¿no? Dándole un poco más de, bueno, mejorándonos básicamente. Ok, entonces voy a alejar un poquito. Y voy a dar vuelta para que vean la diferencia desde ayer. Y también voy a checar si me falta algo, si quiero ponerle algo más. Aquí me falta difuminar un poco. Como son veladuras, en este caso son veladuras transparentes, a diferencia de ayer que pintamos más sólido. Estamos cubriendo. La pintura de hoy va a secar muchísimo más rápido, entonces probablemente ya en unas horas en la noche estará lista para darle otra capa. Hoy no voy a poder seguir con esto porque tengo otras prioridades, pero mañana en algún momento, tipo a la 1, yo creo, algo así, estaremos aquí de vuelta para añadir, por ejemplo, lo que podríamos hacer es los tatuajes para terminar todo el tema de la piel, porque finalmente la parte de pintura de la ropa es muchísimo más sencilla, ya que es un tipo de pintura más sólida, o sea, solamente vamos a cubrir, y también esto va a realzar muchísimo, muchísimo la figura que estoy haciendo. Okay. Luego, por ejemplo, podemos añadir las cejas, si queremos, o sea, después de haber hecho el trabajo ahora de sombras, podemos añadir las cejas. ¿Ok? Bueno, voy a enseñarle un poquito más de cerca los detalles. Repito, no es un tipo de pintura realista. Pero sí levanta muchísimo los volúmenes. Por ejemplo, en este lugarcito, igual podemos añadir un poquito. Ven cómo prácticamente marqué para realzar el volumen de del vientre. Okay. Lo lúcido que ven.
es debido al aceite de linaza, que sirve para diluir y para adelgazar. Si no les gusta que sea lúcido, lo que se puede hacer al final de la pintura, al final de todo, es pasarle una laca acrílica mate, matizante. Así que bueno, esto sería el trabajo. Ups, perdón, tapé. Y listo. Eso es lo que avanzamos el día de hoy. Es muy diferente cómo se percibe la pieza ahora respecto a el día de ayer. Y déjenme ver qué hora es. Tengo como unos 15 minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre, bueno, lo que estamos haciendo o lo que hicimos. Así que aquí puedo estarlos leyendo. Chao, mamá. Mi mamá me está viendo. Ok. Ahora, siempre que se me complica esta cosa de ver, estoy viendo los comentarios. Ahora, acá. ¿Puede ocuparse otro aceite para diluir? No creo que sea recomendable. Le añado secativo de cobalto. A ver, déjeme revisar sus preguntas desde la compu. Tengo un delay. Perdón, siempre es un poco complicado desde el teléfono ver los comentarios. Así que me voy a quedar acá, pero los leo acá. Mi mamá que dice, hola pulga, estoy tratando de entender. Joel, quería externarle una duda. El tiempo me ha jugado una mala pasada y no recuerdo con exactitud si tuve una exposición en San Ildefonso. Yo no expuse en San Ildefonso, desafortunadamente. Ojalá que pronto. Yasmín, ¿qué pintura es, maestra? Es óleo. Es óleo con aceite de linaza y secativo de cobalto. Es resina con plastilina epóxica. Estoy respondiendo a Juan Giraldo, que me pregunta si es resina o qué es. Tiene intervenciones de plastilina epóxica. Estoy leyendo. Hola Diana. Chao mamá. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Qué padre, Vero. Todo el proceso de pintura. Entonces, bueno, resumo rápido. Ayer lo que hicimos fue ponerle un fondo a la de pintura a al cuerpo, básicamente un tono carne. El tono carne se hizo con blanco, rojo y un poquito de amarillo. Mezclado, se añadió secativo de cobalto para adelantar, acelerar la pintura y aceite de linaza para crear una consistencia más fácil de aplicar. Y se dejó secar. Ayer trabajamos tipo, creo que a las, no recuerdo, 1:30. Pon tú que me terminé como a las 2:30. Y hoy regresamos a las 11:15. Entonces, en este lapso, la pintura ya estaba seca. Realmente estaba seca ya ayer por la noche. Cuando está seca la primera capa, se puede proceder a la segunda capa. La segunda capa fue la de hoy con las profundidades. Donde utilicé un rojo con un café, mezclados con mucho más aceite de linaza, también secativo de cobalto para siempre adelantar esta cosa del secado. Y vimos que básicamente es un trabajo para realzar el volumen de la pieza y también para dar color y dar tono y dar vida, en este caso, a la piel de la pieza. Bueno, esto es un poquito. Lo que me falta
sobre esta pieza son los tatuajes que voy a hacer y las partes que ahora evidentemente no están pintadas, que serían los zapatos, el traje de baño, el cabello. Y ponerle algo de maquillaje. Gracias, Emanuel, por comprar mi curso en doméstica. Espero te guste. Y en doméstica viene un curso donde trabajo piezas de plastilina epóxica, pero la pintura es con técnica de acrílico en vez que técnica de óleo. Entonces es un poco diferente. Es muchísimo más rápido pintar con acrílico porque seca tan rápido que no requiere tener este día de descanso entre una capa y la otra. El resultado es un poco diferente. Yo prefiero el óleo normalmente porque es más natural, me gusta más el efecto, es un poco diferente el efecto. Me gusta este brillo que el óleo le da y el acrílico, por ejemplo, sí se puede abrillantar con una laca brillante al final, pero es un brillo diferente, es como menos natural, eso es un tono más como tipo más tipo piel. Y me agrada particularmente. Y gracias, Víctor, gracias por los cumplidos. Si alguien más me quiere hacer preguntas, tengo 10 minutitos de tiempo. Y con todo gusto los leo acá. Y entonces mañana yo creo que me puedo conectar tipo 12 del día, eso espero, para 12, 1. Voy a estar posteando siempre en esta página, mi otra página de cursos que es FDB Taller de Arte, en mi perfil, para quien me tiene en mi perfil, en las historias, en Instagram, o sea, voy a estar como notificando que voy a estar en vivo, ¿a qué hora voy a estar en vivo? Me disculpo si no doy como mucho adelanto, si no lo digo día antes, pero pues muy afortunadamente tengo trabajo abundante, así que estoy como buscando forma de hacer. Mira, les enseño qué estoy haciendo ahora. Una cabecita de cocodrilo. Todavía me falta mucho por terminar. Esto es un bustito, pero realmente estoy trabajando sobre un busto porque es más fácil para mí, más cómodo, y luego esta cabeza se va a trasladar sobre un cuerpo entero. De hecho, el cuerpo está para allá, está seccionado, y le tengo que hacer, bueno, todo el alisado, las escamas, entonces igual voy a tratar de grabar esto si no puedo hacerlo en vivo, no lo prometo porque luego soy medio indisciplinada, tengo como varios trabajos en paralelo, ahorita tengo algo como, creo que 10 piezas en paralelo ejecutándose, realizándose, algunas están en la fundición, algunas están acá, y de repente me pongo a trabajar como con mucho caos alrededor, entonces se ve malísimo o no se nota tanto, bueno, como no tengo buena luz o no tengo, para la cámara, quiero decir. Entonces, Emanuel, sobre el origen de mi imaginario. Es un discurso un poco largo, ahorita no tengo mucho tiempo, pero te invito a visitar mi canal de YouTube, que es Francesca Dalla Veneta Art, que es el mismo nombre de mi página. Hay varios videos donde hay entrevistas y hablo sobre el concepto de mis trabajos. Estos en vivo son un poquito más sobre temas técnicos, más que sobre los conceptos. Entonces, si nadie más tiene preguntas técnicas o curiosidades, yo me despido y los estaré viendo mañana, alguna hora que les estaré avisando. ¿Okay? Muchas gracias, que esté muy bien, bonito día.